ponerle, aquí tengo este de pizza, le voy a poner este o si no, cheque otro, pero le voy a enseñar algo, primeramente, antes de hacer esto. Yo lo que hice fue lo siguiente, hice esto, ya yo las aplasté y le puse un poquito de lo que es la harina en el medio de cada una para que no se peguen y así pues poderla usar con más facilidad, ¿ok? Ya están hechas. Así también la puede poner con un papel, lo divide con un papel, lo pone en el freezer, así como están. Y después la saca y ya listo, ¿ok? Eso es un tips que le estoy dando para que me digan, ay, pero ¿qué? Son muchas, ¿qué hago? Las meten en el freezer, mami. Espérate, por aquí se me mojo esto por aquí. Ok. Por aquí. Vamos ahora a comenzar con la de pizza. Voy a hacer una de pizza. La voy a hacer aquí. Voy a tratar de hacer dos. Un poquito más pequeñas que las que hicimos ahorita. Aquí tengo dos. Y le voy a enseñar ahorita cómo yo con este mismo papel lo corto y ahí fácil y sencillo, ¿okay? Entonces vamos a ponerle al centro un poquito de salsa, o sea que la que dejé aquí exactamente me daba para lo que voy a hacer aquí. Entonces tengo el pepperoni, déjame sacarlo. Ok, mejor. Con una cucharita, yo voy a poner por aquí. Y por aquí tengo unas rebanadas de lo que es pepperoni. Entonces, vamos a poner por aquí el queso. Y a esta le vamos a poner, yo le voy a poner los dos quesos. Okay. Recuerden, ya les dije ahorita, ustedes le pueden poner pollo, ustedes pueden poner lo que usted más desee, aceitunas a esta, por ejemplo, cebollita, yo le voy a poner por aquí. Pimientito, le podemos poner una cebollita. Mire, usted es la reina, la dueña, la patrona, la que manda en su cocina. Yo simplemente le doy, ¿verdad?, unas ideas. Usted pues hace como usted quiere. Le puede poner cebolla si quiere. Entonces le vamos a poner por aquí. Y aquí le voy a poner tres. Lo que es, aquí lo voy a poner tres. Lo puede partir si quiere. Entonces, lo mismo. Vamos a cerrar por aquí. Lo tiramos arriba. Lo tiramos arriba. Y cerramos, cerramos, cerramos. Ahí. Ok. Miren esto. Volteamos porque vamos a usar este. Entonces por aquí unimos. Estamos haciendo un botecito, acuérdese. Esto estamos haciendo un botecito. Y el botecito cierra al final. Y ahí está. Así queda mi botecito. Ya listo, ready para irnos. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Esta es la barca de Pedro. Así, mis amores, quedaron mis barquitos, mis canoas de pizza. ¿Ok? Ahora bien, esta la vamos a tapar mientras están los otros. La vamos a tapar y le voy a enseñar lo que yo hago con las otras que tengo, cómo las llevo al freezer para que cuando las vaya a usar las saco
las dejo unos 20 minutos, las relleno de lo que quiera y listo. Ok, mis amores, por aquí yo tengo, esto es como un plastiquito, aquí lo tengo, y aquí corté papel. Lo que hago es lo siguiente, cojo mi papel. Yo cojo lo que es mi, aquí la tengo ya casi ready, y en medio de cada uno, siempre recuerde, le voy a decir algo, siempre recuerde ponerle un poquito de harina, ¿ok? Especialmente en las orillitas ahí, porque el papel no es muy. Mire, yo en mi casa se come mucho esto, mucho lo que es el pan. Mi hermano me dice, es que tú haces tanto pan. Entonces, sí, es cierto, yo hacemos bastante pan. Y lo bueno de esto, le voy a enseñar algo. Antes de poner la otra, yo le quiero enseñar algo. ¿Sabes por qué yo puse eso ahí abajo? Te voy a decir por qué. Porque a la hora de yo levantarlo, no se me van a doblar, sino que me quedan así. Por eso le puse eso ahí abajo. Pero le voy a enseñar algo, mis amores. Espérense. Voy a poner esto aquí. Voy a poner aquí y quería enseñarles. Las tengo así. Ustedes pueden ver que no se pega una de la otra. Sale con facilidad. Por la sencilla razón. ¿Por qué? Porque usted le polvorea un poquito de harina y eso ayuda a que no se pegue una de la otra. ¿Ok? ¿Vieron? Yo la pongo, por ejemplo, aquí. Y si voy a hacer estas otras dos, pues ahí está. Voy a buscar otro papel. Ahí. Entonces, como yo hice cuatro, estas que están aquí van a ir al freezer. Para cuando yo las vaya a usar otra vez, nuevamente. Yo las pongo en estas bolsitas plásticas. Estoy diciendo, mis amores, lo que yo hago, como yo lo hago. Yo sé que muchas veces, ay, pero eso no se hace así. Bueno, mi amor, tú no lo haces así, pero yo lo hago así. Vamos a ver por aquí está fundita. Porque esta es mi forma de que yo, ¿verdad? Lo pongo en la nevera sin ningún problema, créanme. Así que esta es mi forma yo de. Yo de guardarla, yo la guardo de esta forma y vuelvo y digo, cada cual, ¿verdad? Hace las cosas como le parece, que es la forma más, mucho mejor. Entonces, la meto en estas bolsitas. La meto en estas bolsitas. Y ya, aquí las tengo ya listas. Usted le puede poner por aquí las amarras, o le pone una gomita aquí, o como usted quiera. La cuestión es que esto va a ir al freezer de esta forma. Y no se me echa a perder. Y le voy a estar enseñando algo. Yo tengo esto, que también me ayuda a llevarlo al freezer de una forma mucho más cómoda, ¿ok? Aquí las tengo ready para cuando las quiera hacer, lo puedo hacer con huevo, bacon, voy a estar haciendo unas para desayuno. Usted, vuelve y le digo, usted las rellena con lo que usted más quiera. Usted lo quiere rellenar con huevo, con. Yo estoy enfocando el sol porque tengo un calor terrible. Lo puedes rellenar con huevo, bacon,
jamón, queso, huevo, lo puede, como le enseñé, con pizza, con carne, con pollo, con lo que usted, vegetales solamente, lo con lo que usted más quiera, ¿ok? Así que esta es una idea para que usted, pues, cuando esté en su casa y quiera hacer su pancito, y, voy a hacer unas canonitas de pizza, esto le llaman pita. Usted dice, voy a salir, yo le llamo canoa, ellos le llaman pita, esto es un pan turco, así se hace, usted lo puede buscar y usted va a ver los panes turcos, muy bien así, y a mí realmente me encanta, así que vamos a esperar a que esté y le voy a enseñar cómo quedaron mis panes turcos. Bueno, mis amores, regresamos con nuestro pan turco, miren esto. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a traer mi. Wow. Miren esta delicia. Díganme si no se ve espectacular, mis amores. Espectacular. Miren esto. Ay, como está caliente. Y lo quisiera sal para enseñárselo. Pero no, no voy a poder, déjame ver si con una paleta aquí. ¿Dónde está mi paleta de? Ok, con mi paleta. Miren esto. Dígame si no se ve delicioso. De hecho, es que lo quisiera virar. Virar para que ustedes lo vieran por abajo. Tengo que verlo. ¿Lo pueden ver ahí? Hay que traer mi cámara para acá. Miren esta delicia. ¡Wow! Miren el queso. Miren esto. Pero yo lo quiero que ustedes lo vean por debajo, que está caliente. Está. Miren eso, bien cocidito. Esto, mis amores, está espectacular. De hecho, así que vamos a ver cómo quedan las de pizza. Bueno, mis amores, mira, aquí tengo. ¡Y pizza, pizza! ¡Carne! Pero mira, ya yo, ya. Sorry, miren esto. Miren esto, ya yo estoy, miren, acabándome esta. O sea, que eran dos. Miren, ah, miren esto. Me encanta esta. Yo espero que mi esposo venga porque voy a traer el aire. Me puso súper contento. Así que lo va a ver comiéndose su pide. Pide que hay, pide que hay. Así se llama, pide pan turco. My people, today is amazing, special day, you Your know. birthday again? Yes, you know, any moment like this is my birthday. And I can't wait to, you know, guys, let's pray and enjoy this. Father, we thank you for today. Father, always continue to bless us. We thank you for your merciful, and we thank you for always being with us. Father, continue to bless us. Bless the viewers, bless our family. And bless everybody, whoever needs you at this moment, Father, we pray that you should be there and help us. Father, continue to bless us. Amen. Amen. Wow. Amen. Let me enjoy Which one this. you gonna start Yes, first? this one. Look at this, look at this, look Look at at this. I can vote. Yes, we want. Vengan un barquito que iba navegando. Había un This is like an barquito. Azogina. Salud. 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 Now we go to the show because I buy the map of the boat. Now I'm gonna go inside. Oh, wow, this is a baby. This Oh, is you want stopping like the guy in the yeah, little in the wood. tub.
Look at this, like, it's so soft. Yeah, I know. The smell, that, I mean, I said the smell, the flavor for the thing is so amazing. Wow. Maybe I want you to try the pizza one. And tell me which one is better. You put spicy. Oh, yeah, because I know you like spicy. I said, let me put like a little, you know. Guys, this breakfast. That's not breakfast. This is, I know, I was going to say this is my birthday. Oh. Look at my husband's face. Oh, yeah. This is so good. But both of them is the best. I like the meat one and the pizza. And the pizza one. Trust me. This is so good. I make it small to give it to the children. Those are big. They may make it big and make it small because I'm gonna give it to the Julius at the gate. I saw David. Really? Yeah. He called me. He said, "Hey, Mr. Kevin." Wow. Which one you think is? For me, the meat is the best. Because they have the spicy. This is a good lunch. For lunch, for the a dinner, whatever they want, you know, for snack. Yeah, this dinner with a soda. Yeah, for the snack. The juice, pacha juice. Oh my god, pacha juice. And especially lunch, and you got this in hot afternoon. Yeah, just got your cold soda. Yeah. Oh my god, you're good to go. Bueno, so, mis amores. This is amazing. Voy a esperar que mi esposo siga deleitando de eso. Mira, él dice, ay, cómo me lo como, ay, cómo me lo como. El barquito. Había una vez un barquito chiquitito que no podía navegar. Nos vemos. Si él nos comenta, suscríbete, comparte, regálame tu like. Que tu like me dice que te gustó el video. Si ya estás aquí, por favor, no olvides tocar la campana para que te lleguen las notificaciones. Recuerda, Mensa Family Blog. Drop your comment. You know, I don't mean by thumb down. I mean, thumb up and drop the comment. Okay? That's what you have to do. Because you have to, you know, give us your thought, your opinion, what you would like her to do and stuff. Remember, you know, building this family, building this channel, it's something that we have to do it together. You bring your opinion, your thought, then, you know, we make the video how good you want it. Yeah. Remember, she's the only one. We are the only one here working on the video for you guys. But your opinion and your thoughts can also, you know, I mean, do something important. So remember, drop your comment, put it, like, share the video to the family too. Even to the enemy. Oh my god. Because the enemy need to know how to do this too. To enjoy. Mis amores, nos vemos y hasta la próxima. Bye bye.